amigas y amigos, bienvenidos al programa Salud en Línea. Como siempre es un privilegio volver a estar junto a usted y compartir estos 30 minutos nutriéndonos de información acerca de diferentes temas que son y que tienen que ver con nuestra salud. Hoy vamos a desarrollar el tema del embarazo asistido, este tema que no es muy conocido, pero para esto también tendremos una especialista que nos ayude a entender y comprender mejor de qué se trata esto. Si usted no pudo ver los anteriores programas o este, lo puede hacer mediante nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en Twitter y en YouTube como Nexo Televisión. También en nuestra página web www.nexo.com.bo. Amigos, de esta manera entonces iniciamos el programa del día de hoy. Inmediatamente vamos a ir a ver nuestro video informativo. La reproducción asistida es el conjunto de técnicas y tratamientos médicos que facilitan el embarazo cuando este no se consigue de forma natural debido a problemas de fertilidad. Actualmente, entre un 12 y 18% de parejas que quieren tener un hijo descubren que tienen este problema, con el 50% de las causas de origen masculino y el otro 50% de origen femenino. Existe otro grupo de personas que necesitan recurrir a las técnicas de reproducción asistida para lograr el embarazo, los padres y madres solteras y las parejas que no pudiesen concebir naturalmente. Dentro de las técnicas que se aplican dependen el origen y el tipo de infertilidad. En general se pueden intervenir en cualquier parte del proceso reproductivo, pero las más destacadas son las siguientes: el desarrollo folicular en el ovario, la ovulación, el transporte de gametos, óvulos y espermatozoides, la fecundación, unión de óvulo y espermatozoide, la selección de embriones de calidad. Para poder salvaguardar todas las barreras que existen de manera natural en estos procesos, existe la meditación y las técnicas que se utilizan en reproducción asistida. Para considerar que una pareja tiene problemas de fertilidad, debe pasar al menos un año con relaciones sexuales desprotegidas sin llegar a conseguir el embarazo. Este tiempo se acorta a 6 meses si la mujer es mayor de 36 años, si existen problemas evidentes de infertilidad como malformaciones uterinas, no tiene sentido esperar este tiempo. En estos casos, la pareja deberá acudir a un centro de reproducción asistida para llevar a cabo un estudio de fertilidad y averiguar las posibles causas que les impiden tener un hijo. No se pierda el programa del día de hoy. Este es el tema que estaremos desarrollando, obviamente, acompañada de nuestra especialista. Ahí teníamos ya la introducción al tema del desarrollo del día de hoy. Estamos hablando acerca del embarazo asistido. Las técnicas, ¿qué requisitos necesita usted para poderse someter a estos tratamientos, a estos procesos? Más adelante nuestra especialista nos estará hablando de todo ello. Ahora vamos a ir a ver y escuchar cuánto sabe la gente acerca de este tema. Vamos con el sondeo de opinión. Creo que eso, no sé la verdad si hay en aquí, pero sí sabía que hay en otros países de que las mujeres por a causa de no tener relaciones sexuales, entonces es cuando compran los espermatozoides y se lo implantan y se embarazan, pero no siempre funciona, ¿no? Eso. Inseminación artificial, sí, conozco, es cuando un óvulo, digamos, no está en el vientre materno, ¿verdad? Y es asistida artificialmente, ¿cómo se lo puede decir? Una vida artificial. No sabría decirle, disculpe. Ah, bueno, sí, algo sí he leído y he visto, pero no, francamente, así al 100% informada tampoco estoy. Bueno, la reproducción asistida es por intermedio de un médico o hay inseminación artificial, todo eso, tanto en las personas como en los animales. Ahí teníamos nuestro sondeo de opinión y bueno, usted lo ha escuchado y lo ha visto. ¿Qué es lo que sabe la gente
de este tema. Más adelante, todas esas dudas, todas las preguntas nos va a estar respondiendo nuestra especialista. Antes de ir a estos mensajes, quiero agradecer a Holly Holly, quien se encarga del cuidado de mi cabello. También usted puede encontrar tratamientos faciales, el pintado de uñas y todo en cuanto a belleza. En el pie de pantalla se está saliendo todos los datos donde se podría comunicar para hacer sus reservaciones. Aguárdenos, enseguida continuamos con más del programa. Empresa de monitoreo RDK, auditando medios de comunicación las 24 horas del día. Actualmente monitoreamos 12 canales de televisión para controlar la difusión de la publicidad de tu empresa o institución. Además, estamos realizando el monitoreo de 8 radioemisoras en la ciudad de La Paz. Nosotros auditamos canales de televisión y radioemisoras las 24 horas del día. Empresa de monitoreo RDK. Continuamos con el programa Salud en Línea y bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de este tema que no es tan conocido. Estamos hablando acerca del embarazo asistido. Para esto tengo una especialista quien nos va a ayudar a desarrollar el tema. Bienvenida, querida doctora Paola Salazar. Ella trabaja en Senalces y es especialista ginecóloga. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo en su programa. Doctor, hablando un poquito para que la gente y todos los que nos están viendo nos entienda, ¿qué podemos entender por esto de embarazo asistido? El embarazo asistido está desarrollado para personas que no tienen la probabilidad de hacer un embarazo de forma natural. Se trata de diversas técnicas de fertilidad asistida, como se llama, para ayudar a estas personas, ¿no? ¿Qué características, por ejemplo, debe tener aquella persona que va a ir a y va a recurrir por este método? Una persona infértil se considera a toda pareja, en realidad, que durante un año no tengan relaciones pero sin protección y no logren un embarazo. En estas personas se debe hacer un estudios para determinar la causa, esta sea masculina o femenina. ¿Cuánto tiempo debe esperar una mujer antes de acudir a este método, doctora? Como te decía, un año de relaciones sexuales sin protección, la paciente debería lograr un embarazo espontáneo. Si no lo hace, se debe hacer varios estudios para determinar la causa. ¿Qué factores influyen, doctora, para que una persona, una mujer, no pueda quedar embarazada? Hay factores hormonales que pueden afectar, hay factores estructurales de útero, ovarios y especialmente trompas en lo que es la mujer, y hay factores en el varón también que se caracteriza más que todo por la producción de espermatozoides, la calidad de estos, la forma, etcétera, que puedan ser un factor masculino de infertilidad. ¿Cuáles son los principales problemas que produce este tema de la infertilidad, doctora? En el caso de la mujer, los principales problemas es a nivel de las trompas, ¿no? Una obstrucción tubárica, que es lo que causa que ella no pueda tener bebés, y en el caso del varón son defectos en la calidad del espermatozoide. ¿Esos estarían dentro de los problemas que enfrenta una mujer para no poder quedar embarazada? Sí, la idea, a veces hay un poco de machismo en el creer que si una pareja no puede ser papás, es que de echarle la culpa a la mujer en primera instancia. Sin embargo, en los últimos años hay un aumento o un incremento en la falla a nivel del varón, ¿no? Un factor masculino que influye en la infertilidad. Tenemos entendido que también que son varios, ¿no?, los tratamientos a los cuales se puede recurrir. ¿Cuáles serían los tratamientos para lograr el embarazo? Desde el más simple, ¿no? Solo inducir que la mujer ovule, que a veces puede tener fallas en la ovulación. Entonces eso se hace con simples pastillas, ¿no? En el caso de que no se dé, digamos, se puede pasar algo más complejo, que es la inseminación artificial. Si esta no funcionase, se puede pasar algo más, que es la fertilización in vitro, en la cual se han desarrollado ya varias técnicas, se ha progresado mucho para asegurar un embarazo exitoso en las mamás. ¿En qué consisten los modernos diagnósticos diferenciales para la fertilidad de una mujer? Se habla de procedimientos como la fertilidad in vitro, que es lo básico, ¿no? Se habla del ICSI, el IMSI, que son diferentes técnicas donde se escoge ya la calidad del espermatozoide y se produce la fecundación asistida como tal, ¿no?
El ICSI, por ejemplo, es la inseminación intracitoplasmática del esperma. El IMSI es la selección morfológica del esperma, ¿no? Y son diferentes técnicas que van a ayudar a garantizar una mejor calidad del embrioncito, ¿no ves? Que se produce. ¿Cuál es la probabilidad reproductiva real en estos casos para la mujer? En el caso de una inseminación artificial, estadísticamente 3 de cada 10 mujeres que intenten en este procedimiento se van a embarazar. En el caso de la fertilización in vitro, 6 de cada 10 mujeres lograrían un embarazo. Igual y no tiene una garantía del 100%, como verás. También hace un momento hablábamos acerca de que cuando uno se somete a este tipo de tratamientos, también es posible que haya los embarazos múltiples. Sí, sin embargo, estadísticamente se ha ido bajando esto por la implantación de menos embriones. Antes era la selección del número de embriones que se iba a implantar en la mujer, se daba en relación a la edad de la madre o otros factores. Ahora, por norma, máximo se deben poner 2 embrioncitos. Entonces, eso reduce la probabilidad de embarazos múltiples porque también conllevan varios riesgos asociados a eso, ¿no? ¿Qué otros problemas se presenta, doctora, en este tipo de procedimientos para poder quedar embarazada? La respuesta a la terapia hormonal que se le debe dar a la mujer para inducir la ovulación para estos procedimientos puede tener efectos secundarios en la mujer. Por ejemplo, el síndrome de hiperestimulación ovárica que puede darse en la mujer es una complicación de este tipo de tratamientos que obliga a suspender el tratamiento y dejarlo a medias, digamos, para no continuar porque tendría consecuencias serias para la salud de la madre o de la futura mamá. Doctora, también tenemos entendido que mediante este método de el embarazo asistido se presenta, digamos, muchas más probabilidades de que los niños que vayan a nacer van a ser más sanitos, se hacen estudios. Si nos podía explicar un poquito más acerca de eso. Claro que sí, ahora se puede hacer una asesoría genética preimplantacional que se llama. Se saca un pedacito, digamos, del embrioncito para mandarlo a analizar cromosómicamente. Entonces se puede detectar si ese embrioncito viene con defectos previos y así se evita la implantación. Entonces, la calidad de los embriones es lo que determina la factibilidad de que el desarrollo de ese embrioncito va a ser el adecuado y no va a tener ninguna falla embriológica, ¿no ve? En una escala de 100, doctora. Es que mucho depende de la calidad de los espermatozoides, de la calidad del ovulito de la madre. O sea, tú sabes que hay alteraciones genéticas que no importan si se hacen en forma asistida o natural. O sea, que si se tienen que presentar, lo van a hacer, ¿no ve? Pero el porcentaje de bebés que nacen con alteraciones por culpa de la fertilización in vitro, digamos, si eso es lo que quieren entender, no existe, ¿no ve? O sea, no es culpa del procedimiento en realidad, sino de la genética previa de ese ovulito, de ese espermatozoide, de la carga genética que traen los padres. Enseguida vamos a continuar con más del programa Salud en Línea. Ahora vamos a ir a estos mensajes que son importantes. Momento de agradecer también a nuestros auspiciadores. Ahora vamos a hablar de Aro Carbol. Alivia las sensaciones molestas luego de una alimentación en exceso, normalizando la digestión. No se olviden, Aro Carbol para los malestares estomacales. Tucival, pastillas para la tos con miel, propóleo y vitamina C, un producto de Laboratorios Valencia. Bolivia Touring, el primer periódico turístico del país, brinda información de los principales atractivos turísticos de Bolivia. Además, contamos con espacios publicitarios para promocionar agencias de viajes, hospedaje, restaurante, pub y cafés. Y junto a la edición del periódico Bolivia Touring, se publican separatas, espacio en el cual las diferentes entidades como gobernaciones, alcaldías, juntas vecinales, pueden promocionar sus lugares turísticos o su gestión administrativa. Contactos al 231-1102. Bolivia Touring, 10 años al servicio del turismo. Empresa de monitoreo RDK, auditando medios de comunicación las 24 horas del día. Actualmente monitoreamos 12 canales de televisión para controlar la difusión de la publicidad de tu empresa o institución. Además, estamos realizando el monitoreo de 8 radioemisoras en la ciudad de La Paz.
Nosotros auditamos canales de televisión y radioemisoras las 24 horas del día. Empresa de monitoreo RDK. Gracias por continuar con el programa Salud en Línea. El día de hoy estamos abordando el tema del embarazo asistido. Para esto, nuestra especialista, quien nos está ayudando a desarrollar el tema, Paola Salazar, ella es ginecóloga, trabaja también en el centro Senalfes. Y bueno, vamos a entender un poquito más de este tema. Doctora, ¿qué características, qué tratamientos deberían recibir los padres antes de someterse a este tratamiento? Primero vamos a hablar de los exámenes a los que se somete previamente para tratar de buscar la causa. En el caso del varón, se realiza un espermograma, que es un análisis microscópico de los espermas que lleva el volumen, la cantidad de espermatozoides, la calidad de los mismos, la forma, si son móviles, si son inmóviles, para descartar un factor masculino. En el caso de la mujer, ella se debe someter a una ecografía simple para valorar el útero, la cavidad uterina, los ovarios, y también se debe hacer una histerosalpingografía, que es, en palabras sencillas, es el estudio de las trompitas, ¿no?, que conectan los ovarios con el útero para que haya una comunicación entre ellos y se lleve el ovulito hacia el útero. Eso es lo básico. También se debe someter un perfil de hormonas a la mujer y esos serían los estudios básicos que se tiene. Doctora, también para poderse someter a este tipo de tratamientos, estimamos que debe tener un lapso de tiempo. ¿Cuánto sería lo ideal? Todas las recomendaciones. La idea es que una vez que se quiera buscar una fertilización asistida, se realice todos los exámenes, se diagnostique la causa. La paciente que se anime a iniciar el tratamiento lo debe hacer entre el primer y segundo día de su periodo, ¿no? Asistir al médico para empezar un programa de estimulación hormonal que se llama, eso va a durar más o menos 14 días, ¿no? En 14 días se va a ver el resultado de la estimulación de ovulación, se va a hacer el procedimiento. En el caso de una inseminación artificial, se procede a la inseminación. En el caso de una fertilización in vitro, se extraen los ovulitos, se los pone en una incubadorita con el esperma, ya se hace un embrioncito, se vuelve a transferir esos embrioncitos a la mamá, y ese lapso más o menos sería 18 días, digamos, que tarda el procedimiento. Después hay que esperar nomás a la siguiente menstruación que falle y se hace la prueba de embarazo, ¿no ve? Eso sería el tiempo. También, doctora, tenemos entendido que en estos últimos tiempos se ha incrementado este método, ¿no? Hay más personas que se acercan a los centros, como por ejemplo Senalfes, para poder concebir. ¿Cuánto se ha incrementado? Lamentablemente podemos decir, porque eso no debería ser así, ¿no? Pero se ha incrementado mucho. Yo creo que tiene mucho que ver con el inicio de vida sexual temprana, ¿no? Múltiples parejas sexuales, infecciones que causan, por ejemplo, la obstrucción de las trompas, hábitos en el varón, ¿no? El cigarro, la drogadicción, el alcohol, que afectan la calidad de los espermatozoides. Todo esto ha aumentado en gran magnitud, ¿no? Este problema. Y otros casos porque simplemente no quieren casarse y se decide, digamos, ser una mamá soltera. Claro que sí, eso también es una opción en lo que es fertilidad asistida. Puede ser esperma donante, ¿no? En una mujer que sea soltera, que no tenga una pareja, pero que tenga el deseo de ser madre, se puede utilizar esperma donante, ¿no ve? Tenemos nuestras consultas también de las redes sociales. Vamos a ir con la primera. ¿Puede ser madre después de una ligadura de trompas? Claro que sí, pero sí debería someterse a una asistencia de alta complejidad, que decía, como la fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque habría que extraer de los ovarios los ovulitos, hacer la fertilización y ponerlos en el útero, porque no hay esa conexión, ¿no?, entre los ovarios y el útero. Pero puede ser mamá después de la ligadura. Sería una opción muy buena. Ahí tenemos tantas opciones que en estos últimos tiempos usted podría optar. Otra de nuestras consultas, ¿por qué existen problemas de esterilidad? Como te decía anteriormente, yo creo que tiene mucho que ver con la alimentación, los hábitos y costumbres de las personas, las infecciones que pueda cursar la persona, los procedimientos que se puedan realizar. A veces en la adolescente se hace abortos en edad temprana, y cuando ya se casa, establece una pareja, resulta que ese aborto produjo un daño que ella no sabía, entonces recién se dan cuenta que tiene consecuencias a largo plazo. Tenemos otra consulta. ¿Qué es una vasectomía? La vasectomía es un método de planificación familiar aplicada en el varón, donde se realiza el corte, los conductos que para que no
elimine espermatozoides. Entonces es como la ligadura de trompas en la mujer es la vasectomía en el varón. Ahí teníamos todas nuestras dudas y bueno, creo que nos están llegando algunas más. ¿Qué exámenes se realizan? Bueno, lo dijo anteriormente, pero doctora, vuélvalo a decir para aquellas personas que nos están escribiendo mediante nuestras redes sociales. Lo básico entonces para el varón sería un espermograma, un análisis del semen. Para la mujer sería una ecografía, un perfil de hormonas y una histerosalpingografía. Otra de nuestras consultas, ¿qué exámenes se realizan en un estudio de esterilidad? Los mismos que te mencioné antes, esos son los exámenes básicos que tendríamos para diagnosticar la causa. Bien, ahora tenemos también, no sé si es un mito, doctora, que nuestras mamás, abuelitas, de repente cuando uno menciona este tema y dice me voy a hacer una inseminación artificial, dicen que no es normal, que eso no es de Dios. A nivel profesional, doctora, usted. Yo creo que no debemos negarle la oportunidad a ninguna persona de cumplir el sueño de ser madre. Y si por natural, o sea, naturalmente no lo puede lograr, el asistirle y el ayudarla a hacer algo que ella desea es algo bueno, ¿no ves? Nunca va a ser malo darle una opción diferente a una persona. Bueno, ha sido un placer haber estado conversando acerca de este tema. Posteriores programas también vamos a hablar de diferentes temas que tenga que ver con la especialidad de ginecología. Doctora, las recomendaciones ya para terminar esta entrevista. Que no dejen pasar el tiempo. Generalmente uno dice, un añito más esperaré, un añito más, y pasan los años. No se olviden que a partir de los 35 años la fertilidad en la mujer baja, entonces que si quieren ser mamás, lo hagan en cuanto lo decidan, ¿no? Y doctora, para terminar también esto de nuestras redes sociales, acaba de llegar otro mensaje, dice, ¿puede ser padre después de una vasectomía? Sí, pero es un poco más complejo, porque tendría que hacerse una punción de las vesículas seminales, o sea, donde se guardan los espermas, habría que sacar de ahí los que queden para poder proceder a inseminar ovulitos de su esposa, ¿no ves? Doctora, tenemos entendido también que en cuanto a precios, la gente se alarma, dicen, deben ser tratamientos demasiado costosos, ¿qué nos podría decir? Lamentablemente sí es una realidad que hay que asumir, la parte de las hormonas que se utilizan tienen un costo elevado, las incubadoras y los equipos que se emplean para estos procedimientos también tienen un precio muy alto, pero los procedimientos se pueden realizar desde un valor de $450 hasta $4,500, que más o menos son los precios estándar que se manejan en Bolivia, pero vale la pena, digamos. ¿Cuál sería la diferencia de $450 a $4,500? Es que son procedimientos de asistencia de baja complejidad. Por ejemplo, una inseminación artificial puede valer $450, pero una fertilización in vitro vale $4,500. En cuanto a otros países, doctora, ¿estarían los precios? No, pues estamos súper bien, ¿no ves? Los precios son bajos en realidad. Tenemos pacientes de parte de Latinoamérica donde los precios son más altos. En Estados Unidos el mismo procedimiento de la fertilización in vitro vale casi $20,000, o sea, realmente Bolivia tiene buenos precios y buenos médicos en eso. Ahí teníamos ya todo acerca de este tema. Si usted quiere animarse a ser mamá y tiene los métodos posibles, adelante con nuestros especialistas reconocidos también y capísimos en la materia. Enseguida continuamos con más del programa. De esta manera entonces hemos llegado al final del programa del día de hoy. No se olvide, hemos hablado acerca de la reproducción asistida, todas las recomendaciones, en qué caso se puede hacer este procedimiento y todo lo puede volver a ver mediante nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en YouTube como Nexo Televisión. También en nuestra página web www.nexo.com.bo. Gentiles amigos, ha sido un placer haber compartido con ustedes estos 30 minutos. No se olviden, tenemos un reencuentro en 7 días. Que tengan una semana bendecida.